Noticias Nacionales. Este año, varios son los periodistas en el país que aseguran haber sufrido algún tipo de agresión. Según el gremio afectado, este tipo de acciones les ha despertado temor. Preocupación existe en las asociaciones y agrupaciones de periodistas guatemaltecos ante los últimos ataques en contra de profesionales de la información, pues no existen instancias que garanticen la protección e integridad principalmente en el interior de la República. Nos preocupa mucho el caso de los periodistas departamentales, ¿verdad? Que no tienen el respaldo tan fuerte como lo puedan tener en la ciudad capital de las corporaciones o los medios de comunicación social, las asociaciones incluso, ¿verdad? Entonces ellos están en una situación mucho más vulnerable. Los periodistas en la capital aseguran que la profesión está sujeta a diversos riesgos. Sin embargo, hay mucho temor tras los ataques en los departamentos. Las personas pues tienen que recorrer grandes distancias, atravesar varios obstáculos, ya que nosotros que somos capitalinos tenemos la ventaja de movilizarnos rápido, que hay vías de acceso. Sin embargo, ellos es más complicado y pues por llevar la información ponen en riesgo su vida. Estas acciones lo que buscan es que limitarle la libertad del pensamiento, el libre acceso a la información, pero eso no se va a lograr. Es decir, los que ya ejercemos el periodismo, los que estamos en esta profesión, estamos a esos riesgos y sabemos también que eso es parte de esa violencia que no les gusta que se digan muchas cosas. El que estén atacando precisamente a este gremio es muy lamentable y pues el gobierno hasta el momento todavía no ha implementado un plan o un operativo que esté a favor en el resguardo de los periodistas, y es de tomar en cuenta que ha sido en los departamentos o, por decirlo, en la provincia guatemalteca, ¿verdad? Solo en los últimos 20 días fueron atacados 3 periodistas, de los cuales 2 murieron. Casos ocurridos en los departamentos de Suchitepéquez y Zacapa.